Muy buenos días, estimados amigos, seguidores de nuestra plataforma, el portal jurídico más importante del país, LP Pasión por el Derecho los saluda y les damos la bienvenida a una sesión más de nuestro consultorio familiar. Esta mañana nos acompaña como siempre, como todos los martes, el profesor Juan Carlos del Águila Llanos, abogado especialista, docente exclusivo de LP Pasión con el Derecho. Así que en breves momentos vamos a dar inicio a, este, a esta sesión de consultorio familiar, donde los invitamos a que se vayan uniendo para que vamos, para que podamos este, hacerles sus preguntas, ¿no? para que podamos trasladar las preguntas. Ustedes van a poder dialogar ¿no? con el profesor Juan Carlos del Águila Llanos a través de las plataformas, dejando sus preguntas en las cajas de comentarios respectivas, tanto en Facebook como en nuestra plataforma de YouTube. El día de ayer les contamos que tuvimos la presentación, la grata presentación, del de libro del profesor Juan Carlos del Águila Llanos, aquí en las instalaciones del edificio Vértice, Faustino Sánchez Carrión, aquí en el distrito de Jesús María, en Lima. Nos acompañaron, estuvo la familia del doctor Juan Carlos del Águila, así como familiares del equipo de, del Águila Llanos, abogados, ¿no? El estudio jurídico del profesor Juan Carlos Del Águila presentando mi primer juicio de familia que le digo al juez. Así es que eh, hemos tenido una tarde eh, muy cálida, la noche de ayer, una, una tarde-noche muy cálida, acogedora, donde cada uno de los integrantes del estudio Del Águila dio su testimonio, ¿no? Y comentó la obra mi primer juicio de familia que le digo al juez, el profesor Juan Carlos de Laila. Ha sido una tarde muy de aprendizaje, muy bonita, ¿no? Así que en breves momentos vamos a dar inicio a nuestra sesión de consultorio familiar. Tenemos entonces un tema para esta esta mañana que nos ha eh, propuesto el profesor Juan Carlos del Águila y que va a desarrollar hoy. Eh, titula Hasta cuánto, ¿no? ¿Hasta cuándo le, le debo dar pensión por alimentos a mis hijos? Hay, sobre, se refiere un criterio de temporalidad ¿no? de los alimentos. Así que, eh, bueno, sin mayor preámbulo, le dejamos en el uso de la palabra al doctor Juan Carlos del Águila. Doctor Juan Carlos, bienvenido, muy buenos días. Así es que. Queda usted a cargo. Muy buenos días. Ustedes con la finalidad de poder conversar aquí en nuestro programa de todos los días martes Consultorio Familiar, un programa que se ha convertido de alguna manera en el programa cabecera para todos ustedes en el ámbito de la resolución de consultas en materia de familia. Y materia de herencias. Efectivamente, mi estimado amigo Alejandro, el día de ayer comentábamos justamente que estamos, habíamos hecho aquí en el edificio Vértice, donde está ubicado la sede tanto del estudio del Águila Llanos Abogados como de LP Pasión por el Derecho, la presentación del libro, Mi primer juicio de familia. ¿Qué le digo al juez? Una noche muy emotiva, una noche muy especial para todos nosotros, tanto para mi persona como para los miembros de nuestro equipo del estudio del Águila Llanos Abogados. Desde acá, un enorme abrazo a todos aquellos que asistieron. Y aquellos también que estuvieron virtualmente conectados durante la transmisión del evento que fue transmitido gracias a mis amigos de LP Pasión por el Derecho. Así que, muy animados el día de hoy, después de una celebración merecida de todas maneras, un poquito cansados, un poquito agotados, pero con la felicidad que emana justamente a partir de la entrega de este libro, comenzamos con este programa Consultorio Jurídico Familiar. Esperando que sea de utilidad la siguiente interrogante, estimados amigos, a ser resuelta. ¿Hasta cuándo le debo pasar pensión de alimentos a mis hijos? Es el tema del día de hoy. Entendemos, entendemos que estamos por el Facebook de LP, ¿verdad? También por YouTube. Así que, mis estimados amigos de mi estudio que me están escuchando, por favor, a compartir la transmisión. A ver, Nico, Esmeralda, ayúdanme a compartir la transmisión justamente en todas nuestras redes sociales para que de esa manera podamos llegar a más personas. Yo voy a ingresar inmediatamente al Facebook de LP Pasión por el Derecho. Vamos a estar acá. Estoy con mi celular efectivamente estamos entrando acá LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado a nivel nacional. Estamos entrando precisamente y observo ya, aquí estamos justamente aquí está la pantallita, ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos siguiéndonos aquí y estamos con John Lennon. John Lennon, un fuerte abrazo John Lennon, tócate algo, hermano. John Lennon, Jack RH, Daniel Tamata, Rómulo Mesías, Ruth Sosa, ¿cómo está Ruth? Bendiciones para todos ustedes, por favor, a compartir la transmisión. Yo voy a hacer lo propio, voy a colocar acá compartir, voy a colocar acá programa y dejaré que las páginas del estudio y también las páginas personales sean compartidas por mi amiga Nicole. Así que ahí no voy a enterar para que Nicole pueda compartir la transmisión también en todas las redes sociales que tenemos desde la aire de los abogados. Bien. Vamos a resolver la pregunta que tenemos a continuación. ¿Hasta cuándo le debo pasar alimentos a mis hijos? Justamente una interrogante que muchos progenitores, varones y mujeres, se vienen realizando a lo largo del tiempo. En primer lugar, debemos tener en consideración que cuando hablamos de pensión alimentaria, hablamos de una obligación a pagar. Y por lo tanto, estimados amigos, tenemos que definir muy claramente cuándo existirá esta obligación alimentaria a cargo de uno u otro progenitor. Justamente para ello, les pido por favor que me acompañen a mi compañera de vida, a nuestra querida pizarra, que nos ayudará justamente a salir adelante. Vamos por aquí, por favor, estimados amigos. Justamente tenemos en primer lugar, observando lo siguiente: en primer lugar, tenemos pues una obligación alimentaria. La obligación alimentaria va a surgir estrictamente cuando acontezca cualquiera de las dos situaciones siguientes. Por un lado, encontramos a la conciliación y por otro lado, encontraremos a una sentencia judicial. Trataremos de una conciliación cuando hay un acuerdo entre las partes, varón y mujer se ponen de acuerdo referente a la pensión de su menor hijo. Y hablaremos en este caso precisamente de una, en este caso de una sentencia cuando existirá algún conflicto familiar. Y justamente a partir de ello, habría que analizar la realidad que acontece en el caso concreto con la finalidad de poder comprender en qué situación estamos. ¿Está bien? Tener en cuenta ello, estimados amigos. Me comentan que también estamos en el YouTube, así que estoy entrando a través de, a través de la tablet, también para ver los comentarios de mis amigos del YouTube. Y de esa manera... Poder estar tanto con mis amigos del Facebook como del YouTube y poder ayudarlos a todos ustedes. Así que, inmediatamente ya pueden ir dejando sus preguntas, por si acaso, en la bandeja de comentarios del Facebook el cual lo tengo acá en el, en el celular. Y también sus comentarios en la bandeja de comentarios del de YouTube el cual tengo en la tablet. Ahí justamente estamos todos conectados con la finalidad de poder dialogar con todos ustedes. ¿Está bien? Bien, entonces, atendiendo a ello observamos pues que existe una obligación alimentaria fijada por conciliación o fijada por sentencia es a partir de la existencia de esta obligación alimentaria que una persona va a estar coaccionada a pagar el monto de la pensión mientras no exista justamente la determinación la fijación de esta obligación alimentaria no tendré justamente el deber de pago mensual o en la fecha señalada que se pueda precisar en el marco de esta estructura jurídica legal alimentaria a partir de ello, estimados amigos, vamos a imaginarnos que tenemos el siguiente caso. El caso donde vamos a analizar y vamos a observar la relación entre José y María, los cuales han procreado a un hijo llamado Luis. José y María, los cuales han procreado a un hijo llamado Luis. Ante ese contexto, estimados amigos, debemos observar lo siguiente. ¿sí? Debemos apreciar lo siguiente. José y María todo iba bien, pero de repente se comienzan a distanciar uno de otro, producto de los conflictos intrafamiliares. Justamente a partir del distanciamiento generado es que María interpone una demanda en contra de José. Fijaros una pensión alimentaria, ascendente en este caso, por ejemplo, al 30% de los ingresos de Luis. 30% de los ingresos de Luis. Y justamente ante esa situación particular, ante esa observancia de la afectación del 30%, va pasando el tiempo y se le viene reteniendo los ingresos, en este caso a José, para darle la pensión en favor de Luis. Y justamente ante ese contexto, estimados amigos, va a surgir la obligación alimentaria como consecuencia de la determinación de la sentencia judicial. Pasa el tiempo y Luis, quien fuera menor de edad, ahora va creciendo en el tiempo y pasa a ser mayor de edad. Y ahí inmediatamente en la mente de José surge la interrogante, siendo que mi hijo Luis ya es mayor de edad, la obligación alimentaria continúa vigente, se extingue en forma inmediata, debo ejercer alguna acción legal concreta, debo aperturar nuevamente el expediente que fijó la sentencia judicial en un 30% para informar de la calidad de mayor de edad y que se extinga la obligación en ese momento. ¿Debo acaso hacer una nueva demanda desde sus inicios? ¿Qué es lo que debe pasar en ese caso concreto? Y justamente esta es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar precisamente con esta pensión alimentaria? ¿Hasta cuándo va a estar vigente? ¿Puede ser modificada o no puede ser modificada a través del tiempo? Y justamente a partir de ello, estimados amigos, vamos a desarrollar en ese aspecto trascendental, no sin antes pedir a todos ustedes, a mis amigos de el Facebook, por favor, a compartir la transmisión, se ha dicho. Regálenme sus corazones y vamos a compartir. A mis amigos del YouTube que nos están observando, también compartan el link del video para poder llegar a más personas, estimados amigos, a seguir compartiendo todos esta información que les llega a ustedes gratuitamente a partir de las transmisiones que hacemos aquí en LP Pasión por el Derecho. Muchas gracias a Miguel Jara, Alicia Linares, que nos han dejado sus preguntas. En breve las vamos a proceder a responder. ¿sí? Sigan dejando sus comentarios, que en breve vamos a proceder a responder las interrogantes. Ahora bien, el 30%. ¿Hasta cuándo va a durar? Justamente la norma señala una serie de presupuestos. Ojo, presupuestos, no consecuencias jurídicas. Presupuestos que tienen que darse para que mañana más tarde exista un cambio. Puede haber, por ejemplo, un aumento de pensión. Puede haber una reducción, todo eso está regulado en el artículo 482 del Código Civil, el cual nos dice que al aumentar necesidades, aumenta pensión, al aumentar capacidad económica, aumenta pensión, al disminuir necesidades, disminuye pensión, al disminuir capacidad económica, disminuye pensión. Es básicamente lo que dice el 482 del Código Civil Peruano, 482. Sin embargo, tal vez algunos dirán, yo no quiero reducir, yo quiero que se extinga. Y ahí es donde viene el artículo 483. El 483 regula la figura de la exoneración del pago de la pensión de alimentos, pero coloca dos supuestos muy marcados. Punto número uno, cuando el alimentista carezca de estado de necesidad. Es decir, cuando Luis ya no necesite ese dinero para poder subsistir o cubrir sus necesidades. Es complicado demostrarlo, pero es un concepto establecido en el 483 del Código Civil Peruano. Por otro lado, Observamos también en este caso particular, observamos básicamente lo que es precisamente el articulado referido a lo que es la existencia de una situación tan gravosa que, si el obligado paga la pensión, puede afectar su propia subsistencia. Si se da esa situación, también puedes exonerarte del pago de la pensión porque es tan gravosa esa pensión que puede afectar tu propia vida. Y si es así, si puede afectar tu propia vida, ya no debes pagar la pensión. Esto está regulado en el artículo 483 del Código Civil. Si logras demostrar cualquiera de esas dos situaciones, carencia de estado de necesidad o que la pensión es tan gravosa que puede afectar tu propia historia, básicamente, estimado amigo, te liberas de la pensión ejerciendo tu acción legal correspondiente en una demanda nueva de exoneración de pago de la pensión. Doctor, la realidad de los hechos es que yo tengo posibilidad de pagar la pensión. Y mi hijo aún no puede subsistir porque es un vago. Básicamente no trabaja. No tiene ingresos. Entonces necesidades requiere, porque si no se va a morir si no le pasó la pensión. Vive de mi pensión, más que nada. Entonces no cumple los requisitos establecidos en el 483 del Código Civil. No cumple esos requisitos. ¿No puedo hacer nada, doctor? ¿Quieres saber la respuesta? Sí. Perfecto. Si quieres saberlo, estimado amigo, te pido por favor que sigas compartiendo la transmisión. A través de Facebook y regálame precisamente tus corazoncitos. Regálame tus corazones y compartan la transmisión a través de las redes sociales de LP Pasión por el Derecho. Si también a mis amigos de YouTube que les estoy viendo, también pueden compartir la transmisión para llegar a más personas. Bien, quieres saber cómo liberarte precisamente de esa pensión referente del vago de tu hijo o hija que no estudia, que no trabaja, que no hace nada. Y que por ese motivo, por no hacer nada, depende solamente de tu pensión. ¿Quieres ver cómo te liberas? Te lo comento. Artículo 424 del Código Civil Peruano. Artículo 424 del Código Civil Peruano. Y en el caso del ejemplo, si Luis fuera una persona que no estudia, no se esfuerza en trabajar, no consigue sus ingresos, sencillamente está sentado en tu casa esperando que la pensión le caiga, pues básicamente... La norma dice lo siguiente, artículo 424 del Código Civil. Punto número uno. Si tu hijo no está estudiando satisfactoriamente alguna carrera, algún estudio, o en todo caso no está cursando un oficio en forma exitosa, no merece continuar recibiendo la pensión. No la merece. Y por lo tanto, al no merecerla, tranquilamente puede solicitarse, así tú lo consideras, la exoneración, la liberación del pago de la pensión alimentaria fijada en ese extremo. Y justamente ante ese contexto, estimados amigos, podemos encontrarnos. Tenemos que probar que el hijo, ahora mayor de edad, no está estudiando en una universidad. ¿Y cómo pruebas eso? Con la sola afirmación. Será la carga de la prueba la otra parte demostrar lo contrario, porque no puedes probar algo que no existe, ¿verdad? Sencillamente puedes tomarle fotos, indicarnos su, su rutina diaria, ver sus redes sociales, saber qué se dedica. Para efectos de de alguna manera, ver que despilfarra su tiempo y despilfarra los ingresos que por ahí se pueden estar generando como producto del pago de la pensión. Así que ese dinero debe parar. ¿Estamos? Ahora bien, atendiendo ese contexto, estimados amigos, diremos pues en estos casos particulares, analizaremos particularmente que esta pensión ya no debe continuar, pero no en función del 483, sino en función del 424. Ahora hay un elemento adicional. La norma dice hasta los 28 años solamente pasas pensión. Así que si tu hijo pasa esa barrera, también puedes liberarte de la pensión alimentaria vía demanda de exoneración. ¿Estamos? Ahora, un punto más. Si tu hijo o hija se casa, también es materia de liberación. El artículo 424 del Código Civil señala que cuando un hijo se casa, ya no tiene por qué continuarse el pago de la pensión alimentaria para ese hijo. Así que, careciendo o no careciendo de estado de necesidad, si tu hijo se casa o no estudia una carrera exitosa o básicamente supera los 28 años, la pensión ya no debe continuar. Pero no es automático esto. Tienes que interponer una demanda judicial para efectos precisamente de poder liberarte del pago de las pensiones alimentarias. Tenga en consideración esto, por favor. Revisa pues el artículo 483 del Código Civil Peruano combinado con el artículo 424 con la finalidad de encontrar una salida legal a esta situación y de esa manera puedas ayudarte a ti mismo o a tus clientes de ser el caso que así lo requieran estimados amigos. Ten en cuenta esta información por favor que ha llegado a ti. En forma práctica, en forma directa Con la finalidad precisamente de poder ayudarlos a todos ustedes Ayúdenos a ayudar compartiendo la, tra la transmisión ¿Por qué? Porque el video va a quedar colgado en las redes sociales Y si tú más veces lo compartes Mayor posibilidad hay que otras personas puedan verlo Tal vez luego de la transmisión Pero puedan llevarse la información Que hoy estoy seguro será vital para muchos Porque el bolsillo creo que a nadie le sobre a la plata Y como a nadie le sobra la plata Creo que salvar un poquito de dinero a partir del no pago de una pensión a una persona que no se lo merece, como es un hijo o hija, por ejemplo, que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que no sabe qué hacer con su vida, pues básicamente ahí viene el asunto de la exoneración del pago de la pensión alimentaria. Tratemos de cambiar cultura, tratemos de cambiar comportamientos. Si avalamos una dejadez del hijo, Estaríamos avalando básicamente que mañana más tarde sea una persona que no sea productiva y que afecte a toda la colectividad, que es lo que no queremos. ¿Estamos? Tener en cuenta ello. Enseñemos a nuestro hijo el valor del dinero, el valor del esfuerzo, y ese esfuerzo lo va a llevar lejos. Sin embargo, todo lo contrario, si solamente se acostumbra a recibir, a recibir, a recibir, esa persona no será una persona de bien y afectará no solamente a su familia, sino a toda la colectividad. Un mensaje a la nación, de alguna manera que he podido compartir con ustedes. Con el afán justamente de poder dialogar en este tema. Vamos a responder ahora sí a las preguntas que ustedes tienen a bien efectuarnos. Observo aquí en el Facebook que han llegado algunas interrogantes en esta disertación que estamos efectuando, estimados amigos. Y tenemos como primera pregunta a Alicia Linares. Ojo, a mis amigos de YouTube también dejan sus preguntas, lo voy a leer. A, ahí tengo la tabla justamente para leer justamente a los comentarios de mis amigos de YouTube. Alicia Linares me dice: Doctor, a ver, a ver. Pero doctor, me, me dice, si el juez dictó en ref, con referencia de la boleta de pago y este obligado ya no labora y se desconoce sus ingresos y labores, ¿qué pasa? Si el porcentaje que fue sentenciado fue con boletas, ahora ¿cómo resuelven la liquidación? Ay, 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 te comento mi estimada Alicia, te comento estimada Alicia que no existe norma que responda a tu dicho. No existe norma que responda a tu pregunta. Pero lo que sí existe es jurisprudencia, es decir, decisiones previas que ya se han adoptado por parte de los magistrados. Estas decisiones previas nos dicen dos caminos concretos. Primer punto, algunos magistrados toman el mínimo vital, es decir, el monto mínimo señalado por el, por el Estado peruano para efectos de calcular la aplicación del porcentaje fijado en sentencia. ¿Estamos? Punto número uno. Otros magistrados toman el promedio de ingresos que tenía esa persona a lo largo del año. Para que más allá de que ya no se conozca un trabajo estable de esa persona, se pueda verificar que tiene un ingreso constante y sonante mes a mes y por lo tanto si ha renunciado o si ha cambiado de trabajo mínimamente ganará lo mismo que en promedio percibía y se toma en cuenta ese promedio para efectos del cálculo de la pensión alimentaria pendiente. Son dos conceptos, dos ideas que aunque no estén enmarcadas en la ley se pueden aplicar justamente por el magistrado y se vienen aplicando en diferentes casos. Ten en cuenta ello mi estimada. Alicia Linares. Miguel Jara, doctor, buenas tardes. Tengo una obligación alimentaria fijada por sentencia. Reuní mi relación con la mamá de mi hijo y vivo nuevamente con ellos. ¿Qué debo hacer referente a la obligación? Bueno, yo te sugiero, estimado amigo, que si se fijó ya sentencia judicial, sigas pagando la pensión en la cuenta de la señora. Porque hoy te estás bien con ella, pero tú no sabes lo que puede llegar a pasar. Tal vez mañana más tarde ella dice, no, ya no quiero nada contigo y te demanda la liquidación de todo el dinero que supuestamente no pagaste. Así que te pido, cuando tengan que pagar algún tema de gasto de tu hijo, deposita en la cuenta bancaria y que ella retire ese dinero. Pero amor, ¿por qué haces eso? No, porque el juez lo ordenó. Pero si todo estaba bien entre nosotros, ay, 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 cuidado con esa palabra. No te confíes. Seguridad jurídica para ti. Si existe ya una sentencia judicial, haz que se apertura una cuenta bancaria en nombre de la madre y deposita allí. Ahora, si tú me dices ya no quiero depositar, bueno, te la juegas, ¿ah? Te la estás jugando. Porque si mañana más tarde esa mujer termina contigo la relación y te demanda, tú no tienes cómo probar que has pagado esa liquidación. Ten en cuenta ello, mi estimado Miguel Jara. Juan Carlos Tineo Jiménez. Doctor, felicidades por su licitación. Si el joven ya tiene bachiller, pero aún no cumple 28 años, ¿procede la exoneración? Ay, ay, ay. A ver, si el joven tiene 28 años, todavía no tiene 28 años, pero ya es bachiller, ¿procede o no procede? Eso depende. Hoy en día... Hay bachilleres de 24, de 25, de 23 años. Es la realidad. Y no quiere decir que ya, ya son bachilleres y ya pueden comerse el mundo y ganar dinero. No necesariamente. Depende de la realidad del caso, estimado amigo. Si ese bachiller todavía no tiene posibilidades económicas para subsistir, tranquilamente puede mantenerse vigente hasta los 28 años. Las maestrías pueden ser motivo de la continuación del pago de la pensión alimentaria. Así que no hay ningún problema con eso, mi estimado Juan Carlos Tineo. A ver, a ver. Alice licenciado le dice: Sugiere que se presente esa jurisprudencia y se vende fotos de calidad de vida del obligado. Sugiero que adoptes una postura. Sugiero que, si tú eres la parte demandante, obviamente verifiques y pidas. Quiero que se oficie al empleador para que informe sobre los ingresos habituales del demandado y, en base a sus ingresos habituales, tú calculas el monto de la pensión que debería pasarte. Eso te sugiero. ¿sí? Y de esa forma. Sigues adelante. Ahora, si complementas con fotos, genial. Pero ese es el punto principal. Tienes que objetivizar tu argumento, mi estimada Alicia. Así que saca el filtro de cuánto lo que percibía y en base a eso saca el porcentaje y señala tu propuesta de liquidación de pensiones de vengadas, estimada Alicia Linares. A ver, a ver. Vamos por acá. Me dice Luis Orabun. Efectivamente, qué buena respuesta. No se sabe qué pasará mañana. Y muchas veces el problema se hace más grande después. Efectivamente, mi estimado Luis. Así es la idea. Guillermo Cabrera, un fuerte abrazo. Gracias por sumarte a la transmisión. igual que a Am Amelia Calisaya, Hemos terminado comentando los comentarios de mis amigos de el Facebook. Vamos ahora a la otra orilla. Pasemos ahora a mis amigos de YouTube. Vamos a ver si hay algún comentario por ahí. Vamos a verlo. Voy a, voy a verificar por si acasito. Así como quien no quiere la cosa. Y tenemos, yo había dejado acá a Miguel Jara Vázquez. Y tengo también a Jower Marín Reyes. Aquí estamos con la tabla. Ahí está. Para que digan que no es que estamos inventando nada. Aquí estamos justamente las preguntas. Tenemos, a ver, a ver, a ver. Miguel Ángel Jara. Doctor, hay una sentencia, me había de sucesión intestada. Pasamos a herencia. Bueno, no importa, vamos a comentarlo. Hay una herencia, hay una sentencia de sucesión intestada. ¿Esa resolución se envía a en los registros públicos de oficio o a pedido de parte? Y cómo hacer la división y partición si existen autos y un departamento. Te comento, nada en el Poder Judicial, absolutamente nada, se hace de oficio. ¿Sabes por qué? Porque todo tiene un costo. Si tú solicitas partes parte registrales, tienes que pagar un arancel. El arancel aproximadamente está cerca de unos 50 soles. Así que tienes que pagarlo. Si no, no te van a remitir nada. Así que nada es de oficio. Solicita el consentimiento de sentencia. Solicita los partes registrales, paga tu derecho y lo harán. Ahora me preguntas, mi estimado Miguel Jara. ¿Cómo hacer ese tema de la división y partición? En primer lugar, tienes que invitar a conciliar a todos aquellos que actúan como copropietarios del bien. Y luego, si no se ponen de acuerdo, recién interpondrás tu demanda de división y partición para lograr tu objetivo deseado. Tenga en cuenta ello, mi estimado Miguel Ángel Jara Vázquez. Y recuerda que esos temas muchas veces se resuelven mediante un remate de bienes. Así que tenga en cuenta esa indicación. Jower Marín Reyes me dice. Pero si se deposita en otra cuenta bancaria que no es determinada por el juez, ese dinero se llega a contabilizar para el demandado, sí se llega a contabilizar, pero te sugiero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque queda a criterio de prueba del juez visualizar si ese depósito fue hecho justamente por tu persona o no. Es mil veces preferible que solicites la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la demandante para que en esa cuenta puedas depositar los abonos que puedan corresponder, estimado amigo Jower Marín Reyes. Son las dos preguntas que observo en YouTube, así que si cualquier pregunta quiera sumarse en YouTube, encantado. Ojo, ahí está, ahí estamos en YouTube para que lo vean todos ustedes. Estamos también conectados. Vamos y regresamos ahora con mis amigos de el Facebook. Vamos a verlo. Ah, no sin antes comentarles algo. Me acaban de decir algo, una propuesta y yo encantado. ¿eh? Siempre me encantan las propuestas porque de alguna manera nos permiten acercarnos un poco más a la colectividad. Estaremos. Toma nota, aquellos que me estiman y quieren conocerme, de alguna manera dialogar un poquito. Estaremos el día sábado. Sí, el día sábado estaremos en la Feria del Libro. El sábado entre las, eh, entre las 6 y 7 de la Noche, 6 de la tarde y 7 de la noche, estaremos en la Feria de Libro justamente para realizar la presentación y firma de libros en el stand de los amigos de Palestra Editores. Palestra Editores ha coordinado con mis amigos de LB Pasión por el Derecho para poder tener ahí nuestros obras y de esa forma también poder dialogar con todos ustedes y estar presente en esta Feria Multidisciplinaria de Libro. ¿Sí? Así que ahí estaremos precisamente para la firma de autógrafos, de ser el caso, tomar fotitos, dialogar y, por qué no, responder algunas preguntas en materia de familia y herencia si quieren desarrollarlo. Adicionalmente, si ustedes quieren adquirir el libro o ya lo adquirieron y ese día quieren llevar su libro para la firma, genial, bienvenido sea, sin perjuicio. Si aún te falta adquirirlo, recuerda que nos puedes escribir a este número de WhatsApp. 9311 33139 9311 33139 para efectos de coordinar la entrega Profe, pero estoy en provincia, no te preocupes, igual te va a llegar, profe, pero quiero su autógrafo y estoy en provincia, tranquilo, tranquila, lo mencionas al momento de comprar y me hacen firmar el libro antes del envío. Así que no hay ningún problema con eso, voluntad hay, solamente falta tu adquisición. Así que, para los que están en Lima, los espero justamente este día sábado, sábado 29 de julio a las 6 de la tarde en la feria de El Libro. Los vemos justamente este sábado. Vamos a responder la última pregunta que nos ha llegado. Yerito Olivia Poma Porras, doctor, si el joven ya terminó una carrera profesional, pero quiere continuar estudiando otra carrera y no tiene los 28 años, Continúa la obligación alimentaria o ya se podría solicitar la exoneración. Básicamente no se puede solicitar todavía porque sigue estudiando. Porque si, si sigue estudiando es porque todavía no percibe ingresos y quiere seguir progresando. Mientras tenga menos de 28 años, la pensión puede continuar, mi estimada yerito Bien, amigos, ¿sí? hemos respondido todas las interrogantes, hemos respondido todo lo que ustedes han deseado y espero de verdad encarecidamente que les haya sido utilidad este tema. Este video va a quedar colgado, un video directo, preciso, práctico, como siempre lo hacemos para todos ustedes. Desde el Vicase, la pasión por el derecho, les enviamos un fortísimo saludo, un fortísimo abrazo porque se nos viene una fecha especial, una fecha de celebración. Más allá de que algunos algunos y solamente algunos han tenido la dicha de recibir alguna gratificación, no todos, ¿sí? Más allá de eso, se viene el 28 y 29 de julio, fiestas patrias para celebrarlo y que de alguna manera va a ser síntoma de viaje, síntoma de disfrute, síntoma de unidad familiar y síntoma también de encontrarnos ahí en la feria. Así que estaremos prontamente con cada uno de ustedes. Les agradecemos por el cariño. Aquí comienzan a llorar todas las personas que comienzan a llorar. Gratificación es una palabra prohibida, dice por ahí. De alguna manera genera mucha alegría y también tristeza para algunos. Así que nada. Gracias por estar ahí, estimados amigos. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Recuerden seguirnos también a mi estudio jurídico como arroba del Águila Llanos Abogados en Instagram. En Instagram como arroba del Águila los Abogados para poder conocernos un poco más, conocer a Nicole, conocer a Esmeralda, conocer a José y a todo el personal que trabajamos día a día en del Águila Llanos Abogados Act. Y así también para compartirles información en materia de familia y herencias a todos aquellos interesados en estos temas así que los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba del Abogados básicamente en Instagram en Facebook en YouTube también ahí nos encontrarán y por supuesto en TikTok gracias por estar ahí estimados amigos Dios me los bendiga hoy siempre no me quiero olvidar de nada ¿sí? ¿lo anuncio? ¿sí? Me piden, por favor, doctor. Tenemos un patrocinador, así que de todas maneras tenemos que mencionarlo. Así que vamos a mencionar justamente a mis amigos de LP que nos dicen lo siguiente. Mira, hasta para mí es algo nuevo. Obvio. Me está agarrando frío, pero vamos a comentarlo. Dice así: Beca Semillero Nacional concursa y gana una de las 25 becas completas que entregaremos a estudiantes de todo el Perú. ¡Ay, ay, ay! O sea, ya quisiera yo que cuando fui estudiante hubieran estos premios, pero bueno, ya está que entregaremos a estudiantes de todo el Perú para asistir a nuestro curso de introducción al derecho. Ah, el curso también es importante, les comento. Se viene el curso de introducción al derecho. Este curso está siendo realizado con mucho cariño para todos ustedes y que de alguna manera tienen una fecha límite, una fecha concreta. ¿Cuál es la fecha, mi estimado amigo? El 7 de agosto para llevarse un libro completamente gratis. Un libro que va a ser complemento a la información. Ojo, se denomina introducción al derecho, ¿saben por qué? Porque va a involucrar derecho de familia, derecho laboral, derecho penal, derecho administrativo, redacción jurídica. En otras palabras, introducción a las diversas ramas del derecho. Y por lo tanto, aquella persona que se escriba, estudiante de derecho, público en general o inclusive los abogados, le será de suma utilidad. Yo también estaré dentro de las disertaciones, justamente compartiendo derecho de familia y herencias, a manera de introducción, y de esa forma, pues. Poder llegar a cada uno de sus hogares con esa finalidad de poder seguir culturizando a través de LP Pasión por el Derecho. Así que tengan en cuenta esto: concursa y gana una de las 25 becas completas, a completas, no parciales, completas que ofrece LP para el curso de introducción al Derecho. ¿Y cómo puedes hacer esto? Justamente sube tu TikTok hasta el 9 de agosto, entiendo, analizando y desarrollando la promoción de este curso, ¿verdad? Entiendo que es así. ¿Sí? Ahí justamente mi amigo Alejandro va a comprometer esta información para beneficio de todos ustedes. De mi parte, muchísimas gracias por estar ahí. De mi parte, encantado de haber estado con ustedes el día de ayer y encantado de estar con ustedes este día sábado a las 6 de la tarde en la Feria Justamente Internacional del Libro. Estaremos prontamente para encontrarnos nuevamente en una nueva oportunidad. Felices fiestas patrias, estimados amigos. Dios me los bendiga y siempre y ahora cedo la palabra a mi amigo Alejandro. Muchas gracias, estimado doctor. Como bien usted indica... La beca Semillero Nacional, que es un concurso que ha lanzado LP Pasión por el Derecho, va a premiar a un estudiante de cada universidad o ingresante a la carrera de Derecho por cada uno de los departamentos de nuestro país y una, uno adicional de la provincia constitucional del Callao. Así es que invitamos, tienes un familiar que acaba de ingresar o es cachimbo en la Facultad de Derecho o está en los primeros años, entre primer y segundo año, ¿no?, lo invitamos a que pueda, invítalo, comunícale, avísale que revise en las bases que están en nuestra plataforma LP Pasión por el Derecho, porque deben de grabar un TikTok y es muy sencillo ganarlos, etiquetan a nuestra página de TikTok, asimismo pueden colocar las, uh, eh, señalar las arrobas, ¿no? las arrobas en, en nuestro curso de Introducción a Derecho. Así es que los invitamos a que puedan revisar. La página de LP. Vamos a continuar eh, lanzando, realizando estas promociones, difundiendo esta beca semillero nacional para que puedan ustedes concursar o eh, ya sea algún familiar, ¿no? algún familiar que acaba de ingresar a la Facultad de Derecho o estás en primeros años, primer y segundo año. Vamos a seleccionar a estudiantes de todo el Perú. Sube tu TikTok hasta el 9 de agosto. Es muy sencillo, simplemente tienes que indicar. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quieres representar a tu departamento? Y etiquetarnos en nuestra plataforma LP. Tenemos dos cuentas de TikTok, LP Derecho y LPDerecho.pe. Bueno, doctor, estimados amigos, nos despedimos. Vamos a continuar difundiendo cada una de nuestras actividades. Hasta el próximo martes, ¿verdad, doctor? Hasta el próximo martes.